Las dos lecturas de la liturgia de este día tienen claramente un hilo conductor. La primera lectura del libro del Deuteronomio, se nos pide observar todos los mandatos de Dios y su cumplimiento, cumplir la santa ley de Dios con fidelidad. Y Jesús en el Evangelio todavía remarca diciendo: no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Esta insistencia en el cumplimiento de la ley de Dios pues resulta antipática a nuestra cultura, resulta antipática, porque quizás hay como dos concepciones. Una es, se dice además explícitamente, ¿no?, la concepción autónoma del hombre o la concepción heterónoma. La concepción autónoma es aquella en la que pues uno procura su propia madurez para saber él desenvolverse en la vida según su criterio, y la concepción heterónoma es como ser dirigido desde fuera, es como algo más infantil, como a un niño se le dice: haz esto, haz lo otro, ¿no? Entonces digo que en nuestra cultura resulta antipático escuchar eso de el cumplimiento de la ley de Dios. Pero obviamente detrás de esto, ¿no?, se esconden categorías, ideologías que tenemos que purificar, que no tienen en cuenta lo que es el don de la revelación de Dios, el don de la revelación, que no solo nos enseña a nosotros a ser autónomos, no, no, sino que nos muestra el camino, nos marca el camino, nos recuerda que Jesús es el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el cumplimiento de la ley de Dios no es otra cosa que descubrir a Jesucristo como el camino. Y pretender, ¿no?, que el hombre maduro no necesite de la ley, yo no necesito de la ley, soy autónomo, es tanto como decir que no necesita de la revelación. Por lo tanto, es clave, ¿no?, que recibamos la revelación purificando la cultura que nos rodea, ¿no?, de todas esas adhesiones ideológicas que no son asimilables a lo que el Evangelio nos muestra. El Evangelio nos pide humildad para recibir la revelación y nos dice: Jesús es el camino, sigue a Jesucristo, pon tus pasos en sus huellas. ¿Qué es cumplir la ley de Dios? Poner los pasos en las huellas de Jesús. Él va por delante. Y nosotros decimos: Señor, enséñame a caminar, que pongan los pasos allí donde tú has dejado marcadas las huellas, ¿no?, para poder seguirte.